a un nuevo programa de Calidad y Calidez. ¿Cómo pasaron la semana? ¿Pudieron hacer los ejercicios? Recuerde que nos pueden seguir en calidadycalidez.com.ar, en Facebook o en YouTube. ¿Vamos a cargarnos de energía? Eso es lo que nos regala la actividad física como valor agregado, además de mejorar la salud, la estética y el rendimiento. Hoy vamos a trabajar abdominales. No le prometo que vamos a quedar como una tablita de lavar, pero sí que vamos a trabajar correctamente, efectivamente y sin lesionarse. La doctora Patricia Sangenis nos enseña cómo evaluar la resistencia muscular. Y mucho más. Quédate, que así comienza Calidad y Calidez. Paula Lacobara es una coach de belleza y empoderamiento femenino que trabaja con mujeres de todo el mundo para ayudarlas a reconectarse con su feminidad y transformar su belleza interior reflejada en el exterior. Hola y bienvenidas. Hoy vamos a hablar de un tema bastante candente que tiene que ver con el empoderamiento de tu belleza. Muchas de nosotros las mujeres, especialmente en Argentina, vivimos con inseguridad de nuestra belleza. Y esto a mí personalmente me toca muy profundamente. Antes de preparar el material estaba como nerviosa de hablar de este tema. No nerviosa porque no sé de lo que hablo, sino porque sé que como mujer esto me toca tan profundamente y que sé que a vos también. Vivimos en una sociedad donde hay modelos de belleza totalmente ficticios. A veces, muchas veces, cuando no nos damos cuenta, estamos tan encerradas en ciertas ideas de belleza que no nos damos cuenta, primero, que nadie nos enseña a mirarnos a nosotras mismas y admirar y amar nuestra propia belleza. Eso, número uno. Y número dos, estamos tan influenciados por los medios de comunicación, por lo que se muestran en las revistas, que son realmente modelos casi imposibles. Es como que vivimos en una fantasía de siempre querer lo que otros tienes o querer lo que te muestran los medios, pero es imposible para la mayoría de las mujeres. Te cuento una historia. Cuando mi papá, cuando yo iba a visitar a mi papá, que tenía un negocio de lencería casi toda su vida, imagínate, los pósters que había en las paredes eran todas estas mujeres divinas, obviamente, ¿no? Modelando ropa interior. No me olvido más de Caro Cuore y Araceli González. O sea, yo decía, ay, yo tengo que ser como ella. La realidad es que nadie me enseñó a mí a ver a mi cuerpo y amar a mi cuerpo y amar a mi belleza. Entonces, ¿qué pasó? Después me fui a la India. Y cuando fui a la India, ahí aprendí que en realidad la belleza tiene que ver con el poder que uno tiene de sí misma. Lamentablemente, esto no, de nuevo, no se enseña a la mujer corriente. Lo que se enseña y lo que te muestran es estándares de belleza que te pone la sociedad, que te pone el momento. Si te pones a pensar la moda, por ejemplo, la moda es, hoy se usan pantalones chupines, mañana se usan pantalones holgados y Oxford. O sea, la moda se supone que es para divertirse, si te la tomas desde ese lugar. Ahora, te la podés tomar desde el lugar que te define a vos misma. Y ahí es donde estás frita. Realmente no podés. Cuando uno permite que algo externo defina quién sos adentro, ahí no hay más nada que hacer. Quiero mostrarte ahora, porque esto es, quiero que tomes conciencia de lo que realmente pasa, y yo no tuve ni siquiera la idea de lo que pasaba hasta que empecé a conectarme, al sanar mi propia belleza, de conectarme con este tipo de cosas. Te quiero mostrar este clip de 37 segundos y ahí te está mostrando exactamente lo que pasa. Es imposible que nosotras podamos lucir como las revistas, porque están todas retocadas. Entonces quiero que desde el pensamiento mágico te quites la máscara y realmente te veas por quien sos, te ames por quien sos. No hay otra manera, nunca vas a lucir como otras mujeres. Y lo importante es que te veas desde la belleza de adentro, de quién sos vos, de lo que das a tu familia, de lo que das a la sociedad, de quién sos en todos los aspectos.
físico, mental, espiritual y emocional. Esa es tu belleza, no solamente la apariencia física. Te cuento algo también. Cuando yo trabajé en New York City, una de las cosas es que tuve, como trabajé de dermatóloga, tenía las mujeres que venían de todo tipo de razas, colores, sabores, y me contaban que en sus culturas los estándares de belleza eran completamente distintos. Por ejemplo, las mujeres africanas dicen que tener pelos en los brazos no es una señal de belleza. Las mujeres asiáticas, tener la piel oscura no es una señal de belleza. O tener pecas no es una señal de belleza. O sea, imagínate si nos volvemos locas y tratamos de conformar todos los estándares de belleza. Quiero que te conectes con vos. ¿Qué es lo que te gusta a vos? ¿Qué es lo que te hace sentir a vos? Si me pongo un vestido rosa es porque a mí me gusta, no porque está en la moda necesariamente. Y podés usar las partes de la moda como forma de hacerte sentir bien, linda y divertirte desde ese lugar, sí. Desde ese lugar realmente aparece una parte tuya que es lo que levanta la energía y realmente te hace definir como la bella mujer que sos. Espero que te haya gustado este comentario y definitivamente hay mucho más para hablar sobre este tema, así que seguramente seguiremos esta charla. Pero quiero que te enfoques hoy en vos y que definas vos, que tomes nota y hagas una definición de lo que es para vos la belleza y vivas en base a eso, no en base a lo que te dicen otros. Te mando un beso grande y hablamos prontito. Tarjeta Santander Río presenta. Lo que destaca a Martín del resto de su especie es su habilidad para modificar su hábitat mediante la recolección de puntos Superclub con crédito y débito. De esta manera y sin poner un mango, agudiza su instinto para satisfacer a su hembra, a su cría y hasta a su grupo social de pertenencia. Martín es un macho alfa del ahorro, porque Martín es un ahorro sapiens. Las grandes relaciones te hacen evolucionar. Tarjeta Santander Río y Superclub. Grandes relaciones, grandes beneficios. Los dejo con la doctora Patricia Sangenis y sus mejores consejos. Bueno, vamos a seguir como les prometí con la evaluación, la autoevaluación que utilizamos para prescribirle o indicarle un plan de actividad física. Pero en este caso vamos a hablar de resistencia muscular. Y como el leitmotiv de este libro es simplificar, con un solo ejercicio por zona del cuerpo vamos a saber cómo está su fuerza muscular. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a ver fuerza muscular hoy. Vamos a empezar a hablar de los ejercicios, los explicamos. Por ejemplo, para el tren superior dijimos que con un ejercicio sabíamos cómo estaban de fuerza resistencia. A ver. Sí, son ejercicios que se hacen con el propio cuerpo, o sea, no van a necesitar ningún elemento adicional. Por ejemplo, para la parte superior lo que hacemos son las clásicas lagartijas, que claro, se conocen, que bueno, técnicamente nosotros las llamamos flexoextensiones de brazos. Claro, y hay distintas formas, ¿no? Es para gente entrenada, para gente no entrenada. Las flexoextensiones que parecen tan fáciles, en realidad si uno está débil o no entrenado, y cuestan mucho. Por eso en algunos casos los hacemos hacer con rodillas apoyadas. Uh-huh. ¿Qué más? Después seguimos con la parte de tren medio, que ahí uh-huh. tenemos dos ejercicios que hacemos. La plancha, uh-huh. que es un ejercicio más global porque no abarca solamente el abdominal, sino varios músculos más. Uh-huh. Y o si no, el clásico ejercicio de abdominales en un minuto también. Claro. Nosotros acá no estamos midiendo fuerza máxima, estamos midiendo resistencia. Por eso, ¿cuántas repeticiones puede hacer si llega al minuto? Es decir, las hace muy lentas, puede hacer en un minuto, pero pocas. Así que bueno, son trampitas que aprendemos que nos hacen algunos uh-huh. pacientes. ¿Por qué hablamos de fuerza resistencia, Daniel? Y porque tiene que ver con lo que directamente relaciona con la masa muscular. Entonces, una de las cosas de las que hablamos siempre es el mantenimiento y hasta mejorar la masa muscular con el correr de los años, uh-huh. y eso va directamente relacionado con la fuerza resistencia. Aquí quiero, digamos,
hacer la salvedad de la sarcopenia. Durante años se pensó que la capacidad física principal era la cardiorrespiratoria. Hoy sabemos que la resistencia cardiorrespiratoria es sumamente importante para algunas condiciones, para mantener el peso, para mantener el humor, para mantener el corazón y los pulmones sanos, para los niveles de grasas en sangre, para muchas cosas. Pero la fuerza muscular es esencial porque a partir de los 35 años vamos perdiendo masa muscular. Y no se pierdan la nota donde hablo de sarcopenia, es decir, pérdida de la masa muscular, con ejemplos prácticos, con imágenes, para que usted vea cómo se reduce la masa muscular con el tiempo y es reemplazada por grasa. Y esto lo evitamos como trabajando un ratito cada día o dos o tres veces por semana los distintos grupos musculares del cuerpo. ¿Y seguimos? Seguimos después con la parte de piernas, lo que sería la resistencia de tren inferior. Que ahí también lo que hacemos es medir en un ejercicio la resistencia, o sea, el tiempo que puede mantener esa posición. Es una postura isométrica. Es una postura isométrica, o sea, sin movimiento. Sin movimiento. Claro. Este ejercicio parece una pavada. Como dicen los pacientes entrenados, vienen los pacientes entrenados y le decimos que haga esta postura isométrica contra la pared y dicen, bah, pero acá me quedo a vivir. Sí, y se quedan a vivir pocos, ¿eh? Porque en realidad es una prueba tan exigente que se le hace a atletas de élite. Entonces, tampoco exageremos y digamos que no lo va a poder hacer. La va a poder hacer, pero es una típica prueba, sencilla, pero que nos da muchos datos. Y entonces, todo eso, ¿qué hacemos con todos estos datos? Bueno, una vez que tenemos todos los datos, ahí vamos a pasar ya también al plan. O sea, ¿qué es lo que la persona va a hacer a partir de esos resultados? Damos un esbozo de un primer plan. Focalicemos en algo, porque esto nos va a llevar mucho tiempo, hablar de todos los ejercicios de fuerza muscular. Pero cuando armamos este capítulo, cuando armamos esta parte del libro, ¿qué pensamos? Y primero pensamos en que la persona pueda armar su propio gimnasio. O sea, que sea algo que lo pueda hacer tranquilamente en la casa o en un lugar cómodo que tenga. O sea, que no tenga la necesidad de máquinas avanzadas ni ningún tipo, digamos, de tecnología. Que si él quiere o ella quiere, no necesitan moverse de la casa. ¿Por qué? Porque son ejercicios simples, prácticos, que utilizan mancuernas, a veces de muy poco peso, bandas elásticas, que la utilizan la mayoría de los deportistas para viajar. Por ejemplo, para no perder días de entrenamiento, se llevan las bandas elásticas en las valijas, para no depender de si llegan al horario de gimnasio. Entonces, pequeños tips prácticos que les van a permitir trabajar la fuerza muscular un ratito y sin tener que salir corriendo al gimnasio. Exactamente. Y después lo que hacemos también es dividir los ejercicios por grupos. O sea, justamente ejercicios con banda elástica, ejercicios con el propio cuerpo, ejercicios con tobilleras, ejercicios para la columna, para el tronco, o sea, lo vamos dividiendo en esos grupos. ¿Y todos estos ejercicios tienen que ser realizados todos juntos o podemos dividir los ejercicios en diferentes? Claro, ahí pasamos a la segunda parte, que ahí lo que nosotros ponemos es planificaciones semanales de qué ejercicios tienen que hacer cada una de esas semanas. Entonces, de esa forma se va fijando en la lista y sabe cuántos ejercicios tiene que hacer, cuántas repeticiones, cuántas series, está todo indicado como para que la persona pueda hacer el seguimiento. Para terminar esta nota sobre resistencia muscular, una recomendación práctica. ¿Con cuántos ejercicios le dirías que comience a una persona que hoy no hace nada y que empezó con nuestro test de evaluación? En cantidad de ejercicios serán 8 o 9 ejercicios, pero abarcando todo lo que hablábamos recién. Y a eso incluyendo también algunos ejercicios de movilidad articular y de flexibilidad. Es decir, que una serie de 8 ejercicios no le va a llevar más de unos 20 minutos. 2 veces por semana no puede tomarse ese tiempo. Vamos, busque un espacio en esa agenda. Empiece con una evaluación. Tampoco es necesario que haga toda la evaluación junta. Hoy vio ejercicios isométricos o evaluación isométrica de fuerza de piernas. Hágala, pruebe, vea la tabla. ¿Cómo está? ¿Está para su grupo etario en principiante, en intermedio, en avanzado? Bueno, si está en avanzado nos quedamos más tranquilos, pero siempre hay ejercicios para mejorar, para prevenir esto que no nos damos cuenta
pero cada día que no hacemos ejercicio, algo de masa muscular estamos perdiendo. Por eso, bueno, gracias Daniel, y vamos a seguir en el próximo programa con otra parte de evaluación y con los primeros consejos. Ya vamos a llegar a los planes más avanzados. Ahora estamos en la etapa de evaluación y consejos para principiantes e intermedios. Marcín Hotel Cariló los espera con recreación, distintas actividades didácticas, talleres de arte, salidas de aventuras y placita blanda para los más chiquitos. En Cariló, frente al mar, Marcín Hotel. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Este 17 de septiembre están todos invitados a que colaboremos con la Fundación María Cecilia de Ayuda al Niño Oncológico, de la cual soy madrina hace 23 años, así que es un orgullo para mí este privilegio de estar con esos chiquitos maravillosos y con esta gente que desinteresadamente ha hecho esta fundación para ayudar a los niños, para la prevención del cáncer infantil, para el buen diagnóstico, para la curación, muchísimas veces. Entonces les pido a todos que nos ayuden para seguir manteniendo firme a esta gente que hace tanto, tanto por los niños. Estamos hace 20 años dentro del Hospital Materno Infantil de San Isidro. La fundación da básicamente el tratamiento a chicos con cáncer de toda Zona Norte, no solamente de San Isidro. Recibimos la ayuda del Hospital Materno Infantil, por supuesto, de la municipalidad. Eso nos permite poder atender chicos de cualquier partido. Les damos, aparte del tratamiento médico, todo lo que es la atención psicosocial, ayuda alimentaria, ayuda con artículos de limpieza, de higiene, los chicos tienen una sala de juegos, están contenidos, y la verdad es que todo este trabajo que hacemos es un trabajo interdisciplinario, en donde hay muchos voluntarios que trabajan también, y tenemos un alto porcentaje de sobrevida, hay un 80% de sobrevida, y eso nos da mucha felicidad, pero necesitamos la ayuda de todos, por eso Valeria, que es madrina de la fundación, colabora siempre con nosotros, y bueno, necesitamos que vengan, tratar de hacer un clásico porque ya es el segundo año que lo hacemos en San Isidro y lo queremos seguir haciendo todos los años. Así que vengan, los esperamos a todos. El 17 de septiembre vamos a estar en el Tattersall de San Isidro con un show, mi show, para ayudar a la fundación, así que tienen que venir todos, los invito a todos. La entrada está en venta en Platea.net o en el Hospital Materno Infantil, no puede faltar. Quiero que sepan que los abdominales son músculos muy importantes en el cuerpo. Los abdominales son los que nos mantienen derechos. Al tener fuerte los abdominales, tenemos bien las extremidades, los brazos y las piernas. Para trabajar bien los abdominales y no lastimar la espalda, es muy importante que usted apriete el ombligo, bien apretado el ombligo, como si tuviera un adoquín arriba del ombligo que lo empujara hacia abajo. Entonces, queda la curvatura natural de la columna lumbar apoyada en el piso. Sujeta bien, bien con la palma de la mano el cuello, cosa que el cuello quede sostenido y no haga este movimiento. La idea es despegar los hombros del piso y ahí la fuerza va a estar en el abdomen. El ombligo pegado a la espalda, como habíamos dicho, y despegamos los hombros del piso. Esta podemos empezar haciendo 3 series de 10, por ejemplo, abajo toma el aire y arriba lo sopla, toma aire abajo y sopla el aire arriba, 3 series de 10. Vamos por otros, cruza las piernas arriba, queda bien apoyada la zona lumbar, sostiene otra vez el cuello,
y vamos a trabajar. Vamos a acercar las rodillas a los codos y los codos a las rodillas. Ahí. Uno. Abajo. Dos. Abajo. Tres. Acá la respiración va a ser otra vez. Tomo aire abajo y soplo el aire arriba. Tomo aire abajo y soplo el aire arriba. Tomo y soplo. Tres series de 10. Otro más. Ahí va, juntando las piernas, los codos paralelos juntos y acerca los codos a la rodilla y abajo. Codos a la rodilla y abajo. Codos a la rodilla y abajo. Tres series de 8. Ahora vamos a trabajar los oblicuos, que son los músculos del costado del abdomen. Serían estos músculos de acá, del costado, acá. Vamos a trabajar esos oblicuos con el mismo procedimiento, el ombligo pegado a la espalda, sin hacer fuerza en el cuello, levantando el tronco, despegando los hombros, pero rotando. Uno, abajo. Dos, abajo. Tres, abajo. Tres series de 10. Muy bien. Ahora vamos a hacer otros, donde usted va a trabajar los abdominales y los espinales, los músculos de la espalda, que también hay que trabajarlos y fortalecerlos como los abdominales. Vamos a apoyar la punta de los pies atrás, vamos a apoyar los codos a la altura de los hombros, vamos a apretar mucho esos abdominales, el ombligo bien pegado a la espalda y vamos a levantar la cola a la altura de los hombros. Y ahí va a ver que le va a costar trabajo mantenerse así. Vamos a empezar primero por 15 segundos, cuenta hasta 15, y aprieta bien el ombligo, bien apretado el ombligo, pasaron 15 segundos, afloja, apoya, espera 5 y otra vez lo mismo 15 segundos. Vuelve a aflojar y lo repite otra vez 15 segundos. Es un ejercicio muy completo donde trabaja muy bien su tronco. Levadura de cerveza virgen, el aporte natural de vitaminas y proteínas que su cuerpo necesita. Levadura de cerveza virgen, el suplemento dietario ideal. Fiel a su propio estilo, Medicals ofrece planes médicos acorde a su presupuesto. Comuníquese a Medicals 4378-6900. Medicals, excelencia médica. Otra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Rugby Sin Fronteras. Rugby Sin Fronteras. Es una ONG. Una fundación dedicada a difundir los valores del rugby. Me ocurrió hacer un partido en las Islas Malvinas. Hubo una guerra. No hubo ningún avance más de ahí hasta ahora. Bueno, hagamos un partido de rugby. Tantas veces vimos el mapita ese en todos lados y veremos que está. Mañana nos vamos a juntar con Steve, que es el que nos está haciendo de nexo acá con las islas. It is the first time ever that the Falklands government has allowed us to bring a sports team from Argentina. Estamos con casi 35 chicos aprendiendo rugby. Y bueno, ahora vinieron los grandes, ya están entrenando con nosotros. Nosotros somos jugadores de rugby y vinimos a esto, jugar rugby. Para nosotros es una felicidad muy grande por haber podido jugar. Football is just about rugby, and that's really a good thing when people can come together, no politics. Nosotros venimos y el gobierno de las islas, a todos los que nos apoyaron, hicieron mierda. Malvinas en un marco de tensiones crecientes con Argentina. The relations between Argentina and Britain are bound to be strained. La Cancillería Argentina calificó esta actitud una nueva agresión. Can you ask a question, please? Eterna. Lo que estamos buscando es un punto de encuentro. Hagamos un evento superador. No le hagamos heredar a nuestros hijos nuestros errores. La decisión ha sido tomada y la reserva para las habitaciones ha sido cancelada. Esto es innegociable. Es la única misión que hay de paz.
y no nos dejan entrar. ¿Qué hacemos? ¿Dentro de 20 años estamos en otra guerra? Significa que nosotros no podemos usar la cancha, creyendo que con eso están evitando que los chicos vengan. Esto, esta es la realidad. Se nos manifestó, ¿por qué vinimos? En el marco del Día Mundial de la Paz, el próximo 21 de septiembre, en el estado Richmond, en Londres, la Fundación realizará un encuentro de rugby por la paz, con el objetivo de transmitir al mundo un mensaje superador, sanando heridas aún abiertas y demostrando que el deporte va más allá de todo tipo de barreras políticas e ideológicas. Es una gota de agua en el mar. Pero el mar no es lo mismo. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos para decidirnos, cambiamos para descubrirnos, cambiamos para divertirnos. Isue está con vos en estos cambios. Probá Isue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tus cambios se reflejen mucho más. Isue, cambia tu color y cambia todo. Llegamos al fin del programa de hoy. Vuelva a ver este y todos los programas en calidadycalidez.com.ar, en Facebook y en YouTube. No deje de escribirnos, le haremos llegar sus inquietudes a todos nuestros profesionales. Y nosotros nos encontramos la semana próxima con muchas más propuestas de calidad y calidez. ¡Chau, chau!